utilización de Reiki en los niños puede ser una herramienta muy eficaz para lograr comenzar un camino de armonía en nuestro hogar. Sin ninguna duda, en las relaciones entre hermanos, en las relaciones con los demás, cuando se juntan con otros, cuando necesitan estudiar o simplemente enfocarse en aquello que más importancia tiene en cada momento, el darles Reiki ayuda a que puedan encontrar también su propio espacio y junto con el espacio de ellos, también el nuestro, buscando que en la familia y en el entorno, en la misma casa, comience a reinar una mayor armonía y sobre todas las cosas, más paz. Por eso vamos a mostrar una serie de posiciones indicadas específicamente como uno de los mejores tratamientos en la práctica para poder ser aplicados sobre los chicos. Primero nuestra preparación mediante el uso del símbolo potenciador de la energía de Reiki usado en cada una de nuestras palmas. Primero en una de ellas y luego en la otra. Una vez logrado esto, trasladamos esa energía y la ubicamos por sobre la coronilla a unos 30 centímetros aproximadamente de la cabeza. Y en un movimiento lento, dirigimos las palmas hacia la coronilla con mucha lentitud. Buscamos específicamente el punto de la coronilla. Allí apoyamos el pulgar. Y luego, en un recorrido en línea recta hacia el frente, vamos a ir apoyando alternadamente los pulgares hasta ubicar 7 puntos. En cada uno de esos puntos nos vamos a quedar unos 5 a 10 segundos. Así hasta llegar al último. Luego, colocamos ambas palmas sobre la cabeza, suavemente apoyada. Inspiramos, llevamos el aire a la zona de debajo del ombligo y exhalamos como si pudiésemos hacerlo a través de nuestras manos. Y a través de ellas, buscamos que la energía se transforme en ese azul índigo. Inspiramos, llevamos el aire a la zona de debajo del ombligo y exhalamos a través de las palmas, buscando que con cada exhalación se incremente la posibilidad de percibir, de ver el color azul índigo. El hecho de respirar con conciencia nos permite establecer un contacto mucho más profundo con la energía y con la persona. Luego las manos van a los costados.
finalmente, el tercer movimiento nos va a llevar a la zona de la garganta. Ponemos las manos en gallo. Eso. Y también puedes usarlo buscando alguna posición que te quede cómoda a vos ahora. Busca la posición que vos quieras. Ay. Complementamos siempre el tratamiento buscando que en el final el niño pueda poner sus manos en la postura gallo y luego en la postura que simplemente desee, que su intuición le esté marcando en ese momento. Simplemente dejamos que pasen unos minutos mientras nosotros también agradecemos y finalizamos con la práctica de dar Reiki a los niños.